It is settled, then. Please excuse me, and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from us? Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened... If it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rasula sent us a lot of mora and support. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain. You don't understand at all. I didn't know how to face you. Because I didn't know what I could possibly bring as a consul. I know. Only the full truth could bring closure to you. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all... On the matter regarding my husband, my daughter and I have more... Would you mind sharing it with me? I really can't... I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never... He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally... For the longest time, he thought Mora was... So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice... It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. But Mama... Why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like you're... Yeah, Papa was a really good man. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, regardless of whether he left you a parasol or a sword... Oh... Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is... You really think so? That's the first time anyone said that to me. A ver, testimonio de la familia. La familia cree que él había recibido la orden de asesinar a Callas. ¿Quiere decir eso, que lo mató en defensa propia? ¿O hay algo más? Hay algo más, obviamente. Power of magic. Here we go again. If Paimon was shook, Paimon would probably help whoever Paimon fight. Cállate, por favor. Cállate. Siempre me pone la cabeza como un bombo. Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the three suspects next. Florent should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. Levante la mano quien podría mutear a Paimon. So please don't worry. No lo muteaba. Le metió un parche en la boca. Greetings, boss. How may I be of assistance today? Más mil. I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Pero hay una cosa, mira. Hay una cosa que nunca me ha gustado de los juegos. I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. Y es cuando el protagonista es mudo. No habla.
y meten al típico personaje secundario que está todo el día pegado a él por, pues porque se aburre y que siempre está hablando. O sea, es horrible. El personaje parece retardado. Y todo por eso. Porque como te da a elegir entre chico y chica, para no doblar líneas de diálogo, doble. Es que seas peor, tío. Es que si quitas a la Paimon, te quita el 85% de los diálogos. No, simplemente quitas a Paimon y dejas al protagonista y que tenga los diálogos. Es que la última misión en la que se supone que estoy investigando y que soy yo el que estoy buscando las pruebas y en el juicio la que hablaba era Paimon. Ya. Y los personajes, el arconte, me replicaba a mí, me hablaba a mí para que yo contestase y la que respondía era Paimon. Y claro, te quedas un poco... Es raro, es como si yo te estoy hablando a ti, ¿vale? Y te digo, bueno, ¿y entonces qué opinas? Tú no dices nada y de repente llega tu madre y dice, pues mira, lo que opino es que... sería raro. Y más cuando grita, ya. Es que si quitas a Paimon... Ah, vale, qué raro se me hace escucharlo en inglés. He mirado y parece ser que yo al principio lo puse en japonés. Y creo que sí, me acuerdo que sí. Sí, pero, lo puse en japonés. Pero... Hay dos cosas que odio de algunos juegos en japonés. Que gritan mucho, sí. Cuando un personaje, por ejemplo, está hablando y está gesticulando hablando y la voz es gritando... Me saca, ¿vale? Si eso pasa muy a menudo, ya eso me dan ganas de cambiarlo. Y la segunda opción, que es por el que hice el cambio. Las voces. No es suficiente con que los personajes masculinos, muchos de ellos, sean un poco feminados. O sea, Shinkyu te miro a ti. Gorou te miro a ti. No solo eso. Venti también te miro a ti. Sino que en japonés las voces son femeninas. Mis hermanas lo tienen en japonés, ¿vale? Y cuando movían a Venti, a Shinkyu, a Chonghyun, y escuchaba sus voces tan finas, yo no lo juego así, lo siento. No porque no me gusta. Es un chico, tiene que tener voz de chico. No tiene sentido que tenga la voz de pito. No sé. Básicamente. Se nota que la persona que lo está doblando es una mujer. En cambio, en inglés eso no pasa. Los chicos tienen las voces más varoniles. Es que son trapitos. Te pito como tu pito, dirás como mi pollón, el que te meto por todo el culón. ¿Qué pasa? Paimon 100% gritando cada 2x3. Básicamente. Es que yo no sé qué pinta la comida de emergencia hablando, pero bueno. It also reminded me on the day that the incident happened with my father. Ah, claramente digo. It was raining outside. La gente que lo quiera escuchar japonés está a su derecho. Pero mis motivos de ponerlo en inglés son lo que he dicho, ¿no? Lo de las voces, que las tengan afeminadas no me gustan. Y la segunda también es porque quieras que no, si quieres aprender más inglés o tal. A mí me gusta ponerlo en inglés porque se me hace más el oído cuando estoy escuchando cómo habla ciertas palabras, las asemejo en inglés. Con japonés, pues obviamente no. Me sé las palabras de Mina, Soka. Que se llama menos lo de Mina, sería como chicos, básicamente. Cuando dice Soka, es como ya veo o entiendo. Pero ya está, o sea, poco más. Lo de los juicios mola la mecánica. No sabía yo que existía. O sea, yo no sabía que Fontaine iba a empezar así, sinceramente. A ver, es que Fontaine es el... Sí, pero yo no me imaginaba que te iban a poner ahí a investigar a los detectives Conan, ¿sabes? A ver, detective Conan de Hacendado, porque te lo dan masticado. Y de hecho, en el primer caso, te obligan a fallar, que eso no me gustó. Porque estaba resolviéndolo y va bien, que por cierto, soy un pro, o sea, está clarísimo que yo tengo mucha calle. Desde el principio, he sabido que el asesino era el tío al que se le cae el acuario este. Y tú dirás, ¿por qué? Muy fácil.
Cuando habían cerrado todo y han dicho, no, de aquí no sale nadie. Y la chica había desaparecido, ¿vale? Mi primera... lo primero que se me vino a la cabeza fue, vale, el tío la intentó matar. La tía se defendió. Golpeó al tío, lo que sea, lo dejó metido en el baúl y ella se piró a esconderse, ¿vale? Lo único que no me terminaba de cuadrar es que no la hubiesen encontrado, ¿vale? Bien. Cuando están comiendo, falta comida. Dice, ay, Paimon, ¿te la has comido tú? Y Paimon dice, no, yo no me la he comido, no sé qué. Esa conversación yo la vi muy rara. Y dije, esto es raro, ¿por qué falta comida? Y entonces pensé, vale, lo que pensé fue, hay alguien que le está dando comida a la tía esa, la tiene escondida o algo, ¿vale? O sea, no iba mal encaminado. Y yo desde un primer momento sabía que el tío era el asesino. Así que... Yo escribo para detectives. Acuérdate, en el Judgment, llevo un paso por delante. Cuando estaban investigando el caso, dije yo, vale, tienen que ir a hablar con el escort. Voy a ir a hablar con él yo. Vale, fui, estaba allí. O sea, estaban allí en la zona de escort. Pero no me dejaba hablar, no me dejaba hacer nada, ni interactuar. Y dije, vale, pues nada, seguiré con el modo historia. Y horas después, en el modo historia, te dice... ay, es verdad. Que le había golpeado al escorta, no sé qué. Voy a la zona de escorta a ver si lo encuentro. Y yo en plan, ¿qué? Pero si yo ya he estado allí. Llevo un paso por delante. Si fallas en elegir, te dice, eso no puede ser hasta que le das a la correcta. Sí, pero no. Te voy a decir por qué. Yo le estaba dando, ¿vale? Y he fallado dos o tres veces porque no te termina de entender muy bien lo que tienes que poner ahí. Pero cuando ya más o menos lo entiendes, digo, vale, ya sé lo que tengo que poner. Vale, lo iba poniendo tal. Vale, veo que en uno fallo. Y digo, no puede ser, este tiene que ir aquí. Pues nada, el siguiente. No me queda de otra. Lo pongo y pone fallo. Vale, y entonces ya pone continuar. Vale, no. Es que te obligaban a fallar porque en el juego te hacen que no pudiese rebatir para poder continuar. Eso no me gusta. ¿Por qué? Porque te da la sensación de que da igual lo que eligieses. Esto está predeterminado que ibas a fallar. Esa mecánica no me ha gustado. Hubiese preferido que no te diese elegir ahí y que te pusiese directamente, no tengo nada con lo que rebatir aquí. Pero que te diese elegir es como, me está dando a elegir opciones que no están, que van a fallar sí o sí. ¿El asesino quién? El ayudante del mago. ¿El asesino es el ayudante? Pues no, tú has hecho Fontaine. No quiero, es que a ver, no quiero soltar spoilers. Estoy en el capítulo 4. Acabo de empezar el acto 2. ¿Vale? El asesino es el ayudante del mago. Que era, por así decirlo, uno de los... Bueno, a ver, un súbdito, muy súbdito, muy súbdito de los Fatu. Yo sí me lo hice, pero no quiero decir nada. Mejor si quieres mantenerte con vida. After my partner here y ahora estoy investigando, pues, el caso del padre de la tía esta que murió hace 3 años. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Hay que ver quién de los tres es el topo. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. Hay que estar atento para ver cuál de ellos miente. Drinking and bantering away with us at the after that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and but when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing. So you also remember two gunshots then? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned, do you think there was a third person there who was turned into water? At least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun. The gun he was holding probably belonged to Jacques. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from... But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? Con el prota, con el elemento de Endro. A ver, es que me costó mucho subirlo. Tiene los talentos a 9, 10, 9. Y el set de artefactos de Dendro. Si yo lo cambio ahora a agua, ya no lo puedo llevar en el equipo. Porque no voy a hacer daño. Y para que no hable.
También. Te lo has puesto, ¿no? A ver, para que no hablen. Y porque como es el modo historia, me raya que yo lleve un personaje y de repente voy a hablar con el modo historia y popea el protagonista. O sea, haces así, pap, ¿sabes? Y te quedas como, ¿qué? O sea, es... Esta de X-Men no lo sabía. ¿Cómo se llamaba? Mística. Eso. O sea, es mística y se... Te convierte en agua, entonces, si te bebo de... Si te bebo, te mato. ¿Cómo? No entendí lo último. He didn't even want to face the Oratrice machine. And chose, did he lose all faith in the courts? After seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malus told me a thing or two. So I'll tell you everything, once- I understand. Then, I'll leave Mr. Kallus's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing. The whole Kallus the Unfaithful epithet. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Kallus. Even after so many years have passed. No sé, de lo que está diciendo dicen que se convierten en agua. A ver, es que tras resolver el primer caso en el que supuestamente la chica se había disuelto en agua, por ahora lo que se ha descubierto es efectivamente alguien está usando un agua especial que si te la echan por encima te disuelves, pero solo si eres de Fontaine. ¿Qué pasa? La chica a la que le echaron agua era una ladrona. Ella robó la entrada a otra persona y aprovechó para entrar. Claro, eso el asesino no lo sabía. El asesino dio por hecho que esa persona era el Fontaine y le echó el agua por encima. Cuando vio que no se transformaba, o sea, que no se diluía, pensó que tardaría un poco. Entonces intentó meterla dentro y ella se aprovechó, le golpeó con un jarrón y lo metió a él. Vale, ¿qué pasó? Durante el juicio, ¿vale? Encontramos a un... segundo sospechoso, que era el cómplice. Como ya la habíamos pillado, confesó que sí, que el agua era para diluir a personas que querían diluirla a ella. Y cuando iba a decir, lo voy a contar todo para que no me juzguen muy gravemente, empezó a contar todo. Y delante de todos, cuando iba a decir, el que lleva todo esto es, y en ese momento, se diluyó de agua. ¿Cómo? No lo sé, porque nadie le echó agua. Así que ahí hay algo más que todavía no sabemos. Luego, lo de que bebas agua te conviertes, o sea, te diluyes. Parece ser que también. ¿Por qué? Porque en la cafetería en la que hemos estado, a la chica esta, en su taza le habían metido el agua esa especial. ¿Qué pasa? Que Paimon, como es una glotona, se bebió la taza de ella. Y el protagonista también. Pero como no somos de Fontaine, no nos pasó nada. Como mucho dolor de cabeza. ¿Qué pasa? Cuando ella le dice, oye, te has bebido mi taza. Y Paimon le dice, sí, pero está amarga. A ella le extrañó, porque se ve lo que ella había pedido no era amargo. Entonces ella lo vio rara, se quedó como... Qué raro, amargo no era. O sea, ahí llevaba algo. Pero no sospechaba que estaba envenenada con esa agua. Hasta más adelante. Cuando van a por nosotros para matarnos, da por hecho que efectivamente... alguien la intenta matar. Y a nosotros lo mismo, porque fueron a por nosotros para matarnos. Así que sí. Si te echan ese agua por encima, o te la bebes, y eres de Fontaine, te conviertes en agua. O sea, te conviertes en líquido. Y lo peor es que por ahora, todavía no se sabe, no está confirmado, hemos hablado con una especie de oceánida que dices que era humana y que se convirtió en eso. O sea, que se convirtió en líquido y se convirtió. Y cuando despertó era eso. O sea, que encima lo peor es que no te diluyes solo en agua, sino que te acaba... O al menos esa persona se convirtió en una oceánida. ¿Qué pasa? Que la hija, o sea, esta, la investigadora esta, al atar todos estos cabos, empieza a pensar que lo del padre fue todo un... ¿cómo lo llamaré? Un complot. ¿Por qué? Porque ahora a ella le viene a la mente que en ese caso... también encontraron ropa junto a agua. Pero claro, en aquel entonces nadie se imaginaba que alguien se había diluido. Entonces ya, ella ya sí cree en la inocencia del padre, de que el padre no fue el que lo mató, sino que fue la persona que luego
A ver, lo que se da por hecho es... El padre discutió supuestamente con una persona y le pegó dos tiros, matándolo. Al padre lo condenaron, fue a un duelo y murió. Vale, tras descubrirse que ahora el agua este diluye, ahora ya ese crimen cambia. ¿Por qué? Porque en ese caso había agua con líquido. Por lo tanto, había una tercera persona. Y lo que se da por hecho, lo que nos hace pensar es... Esa tercera persona mató al otro, se diluyó para que el culpable fuese el padre. Es rarete, porque ¿quién va a diluirse a propósito? Pero... Glotona y culona. Pidió Fonta, ¿no? Sí. Así que, pues bueno, hay que buscar quién es el cómplice. Supuestamente es uno de los tres que hay aquí, que supuestamente es un infiltrado. Si lo pillamos, obviamente ese es el cómplice y es el que sabe la verdad. Este es uno de ellos. Me rise through the ranks of Spina di Rasula and live the life I no matter what others might say. He'll always be the man I respect the most. Está muy a favor del padre, que todavía lo añora, tal. Pero también puede ser un truco. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina just... Testimonio de... Está muy guapa la historia de Fontaine. Hombre, a ver, mejor que Sumeru. Es que yo lo siento, pero lo de Sumeru fue una puta basura. Ya está. Yo me acuerdo. A ver, está Monster y Yue, que no está mal. Luego llega Inuzuma, que para mí es muchísimo mejor la historia. De cuando está Toma, cuando aparece Kazu, que todos piensan que va a morir. Lo de que Val sea mala, no sé. Era otra cosa. Claro. Luego llega Sumeru. Con la soporífera misión de la patas. Porque es soporífera. Y en vez de hablar con la patas, estás hablando con Catherine. A eso le añades la misión de los Naranara de 14 horas de duración. Y un mapa de Sumeru de 300 dendropollas, dendroculos. Con un mapa tan inmenso. Luego llega el del desierto con otra misión de 8 horas. El de acertijos y de criptas. Y estás un poquito hasta la polla y dices, ¿qué estoy haciendo jugando a esta puta mierda? Que tiene más texto que jugabilidad. Me voy. Y fue cuando lo dejé. Y como yo, pues muchos jugadores también. Pues ahora hay, bueno, te lo he dicho, de todos los... de... Los culos esos, pero en Nathan. Sí, sí, o sea, si yo dijese, venga, voy a buscar tal, voy a hacer en Nathan. Sumeru y Fontaine por ahora están descartados. Yo no tengo. Son muchísimos. No. Sí, porque en Nathan son 100, 108 y sí, los otros son. Claro, es que casi 300. Y algo. Casi 300. Sí, sí, sí. 270 y pico en Sumeru, tío. 270 y pico, que se dice pronto. Acuérdate que hice la cuenta. A 3 minutos cada dendroculo te salen 24 horas. ¿Tú me ves 24 horas cogiendo dendropollas? Que bueno, si fuesen pollas, pues mira, mientras cojo una me como otra, ¿sabes? Pero no es el caso. Y bueno, a ver, lo de que esté guapa la historia de Fontaine, es que el margen de mejora era muy grande. Porque es que peor que Sumeru no lo podían hacer. O sea, a lo mejor si no hubiese pasado lo de Sumeru, yo a lo mejor hubiese seguido en el juego, ¿sabes? No lo hubiese dejado. Pero... Que aprendan la lección. Vale, este es uno de los sospechosos. El consejero superior afirma estar muy agradecido. El día del suceso, él también estaba presente. Y puede corroborar que no llevaba consigo ningún arma. ¿Quién más? Este creo que también era uno de ellos, ¿no? Ve a la corte de Fontaine para hablar con Thierry. Mierda, aquí hay una misión, cuidado. Un poco cuidado. No me quiero acercar. Hazlo. Vamos aquí. ¡Ah! ¡Arco ya! Si no he hecho nada, pues ya. ¿Cómo que no has quemado como la puta que eres? No te tengo que aguantar. ¡Ah! ¡Ah!
escapar. Me cago en la puta. Nada, paso, o sea, no. Vamos a ir a otro. Esto es horrible, vamos aquí. Tommy, no te metas los dedos por la puerta de Mordor. Eso eres tú, Fox. Que te gusta meterte de todo desde que entró el apoyón de Marco. ¿Perdona? A ver, que yo solo la metí en dos sitios y creo que ese es exactamente. Ah, sí, una era en el niño al que te denunció, ¿no? Está bien. Y el otro era para Palpatine. Sí, vete, men. Ah, mentira. Nada, mira, paso. Si se activa la misión, pues ya está. O sea, es que estoy perdiendo el tiempo. Ah, sí, este es otro sospechoso. Este me parece muy sospechoso. No, por Dios, no quiero traumatizarme. ¿Por? Ah, bueno, es verdad, porque a ti te gusta más dar o me he confundido. Now, what brings you here? Qué malo esta tía, vaya nombre, Navia. I heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've got news of... Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think... Bueno, igual descubres un mundo de luz y color, ¿eh? Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city? Que descubre un mundo de luz y colores. Work is really up to me. Let's just say I enjoy. En japonés tiene voz de piba, ¿ves? ¿Ves? ¿Quién tiene voz de piba? Esta, o sea, esta, este. Pero. El Thierry. Thierry. Lo que sea. A ver, y luego, si no más, mira Venti. Venti es un chico y en Japo tiene voz de... tiene un poco sí, voz. Sí, tiene voz de tía. Acuérdate, acuérdate que al principio dudábamos si era una tía. De hecho, pensábamos que era una chica. Sí, sí, por eso. Que tuvimos que buscar información y todo. De hecho, espérate, no, espérate. ¿Quién fue? ¿Quién fue que dijo, me gusta Venti, es muy guapa? Necro. No fuera Necro. No, creo que fue Necro. Vamos, no sé. No creo. No sé yo, Creo que sí, que fue cuando dije, es un tío. O sea, fue Necro entonces. Pues eso, que dijo, ay, Venti muy guapa, me parece muy... A ver, no sé quién, pero vamos, que alguien lo dijo, pero no me acuerdo quién. Yo al principio quería que Thierry era una piba, hasta luego que supe que era un tío. Hombre, a ver, se llama Thierry. ¿Cómo va a ser una tía? Aunque bueno. Hoy en día ya no sabemos quién es tía. Le doctore. No, tío, pero eso sí que fue... bueno, te voy a presentar al... No, te voy a presentar el doctor... O sea, Dios mío. La reacción de Rubius cuando estaba en el podcast. Y escúchalo, no sé qué, el doctor... Y mira hacia la can serio. Y sin decir nada, es así. O pausa. Y pone podcast, solo... quitar. Y ya solo por eso, joder. Sí, espérate, voy a buscarlo. Eso estuvo gracioso. Quiero verlo otra vez. Rubius, doctor. A ver si lo vas a ver, yo quiero verlo también. Aquí. He visto muchas preguntas sobre la nueva Emily May Foundation. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? A ver, por una parte, el dinero sale de Oxford. Lo que no acaba de molar, lo sé, pero el hombre al mando, Harry Osborne, tiene buena reputación. Y encima ha contratado a mi científica de abejas favorite, lepidóloga M. Young. Es le ma... ¡Ja!
mayor experta en el desorden de colapso de colonias. Sí, toca el ukelele que te mueres, como saben quienes le siguen en redes sociales. Así que, joven Osborn, tu fundación tiene mucho que hacer para reparar el legado de tu padre. Pero por ahora vas bien. No olvidéis pagar el alquiler el día 1. Han desactivado los comentarios. Ah, no me jodas, es que fue muy gracioso. O sea. Pero es que yo lo entiendo, es que no, espérate, es que fue más grave. Es que dijo encima le favorite. Le favorite. Woke. Eso ya no es inclusión, se llama woke. Ya. Pero bueno. Lo que decía, bueno, ¿qué? Sí. ¿Y qué tienes? Porque está con el problema con ese de Squid Baby o no sé qué, ¿no? Sí, Sweet Baby. Es que luego. El nombre, tío. Significa dulce bebé. Que el nombre tenga. Pero antes eso no era. De pedetes. Ya. Se rumorea. No me acuerdo qué fue lo que leí, algo así, de que en los foros eso estaba vinculado a temas. Pedetes. Sí. Claro. Y luego ves en las noticias que detienen aquí personas. Pedetes. Y todas forman parte del colectivo. Te recuerdo que detuvieron a dos homosexuales. Que lo peor es, encima, es que yo los conocía, porque en Instagram me enseñan a veces. Que esos dos homosexuales, dos hombres, habían adoptado a dos niños. Sí. Dos rubios. Sí. Dos niños pequeños, estoy hablando de que tenían 8 y 9 años, 8 o 10 años. Y eran hermanos los dos, los adoptaron. Y se leen en muchos posts, iban a la cabalgata, tal, y se veían súper felices, tal. Y luego se ha descubierto, que por eso los han detenido, que tenían una trata de pedofilia. Pedetes. En la que, sí, pedetes, en la que no solo ellos se follaban a los críos, sino que los alquilaban. Hacen cosas. Los alquilaban a clientes. Y grababan el contenido y lo vendían por internet. Yo me pongo en el lugar de esos niños y. Duro, ¿eh? Eso ya nos remontan, encima los dos hermanos. Y eso, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que meten a todos en el mismo saco. En plan, mira, ¿ves? Todos los G, todos los homosexuales son lo mismo. Pedetes. Sí. El colectivo, en vez de ayudar, lo que ha hecho, sinceramente, ha sido joder. Sí, sí. El poco trabajo que habían conseguido las personas homosexuales. También un activista trans, o no era, no sé si era política o algo así. Sí, que lo han detenido también, sí, sí. Y tenía un montón de contenido en su ordenador. Pedete también. Entonces, al Marco le han dado mucho por eso de que me aconsejes esa experiencia. ¿Eh? Sweet Baby no es una empresa que está metida en un montón de temas de la inclusión. Sí. Está muchísimo, está muy metida en juegos, series, películas. ¿Por qué no está la etiqueta LGTB? ¿Dónde? ¿En mi directo? Porque no me representa. Ni la apoyo. Antiguamente sí estaba. Hoy en día no. Y si alguien me pregunta, oye, ¿apoyas el colectivo? No. Oye, ¿te representa el colectivo? No sé qué. No. Ni me representan ni me interesan. Ni los apoyo. Sí, apoyo a los. O sea, apoyo. Callister, fantastic job running the town. O sea, no estoy en contra ni de los homosexuales ni de las lesbianas, pero sí estoy en contra del colectivo, de lo que representa. No es lo que, sino en lo que representa hoy en día, que se ha desvirtuado. Sí. En lo que se representa. O sea, al principio era una ayuda para esas personas, dar visibilidad de que esas personas son normales, de que se necesita normalizar, de que todos son iguales. Y a día de hoy, vamos a poner 20 años después, se ha llegado al punto de que no solo se ha conseguido el efecto contrario, y es que todos tienen que ponerse etiquetas, el sentirse diferentes,
sino que encima se ha desvirtuado hasta el punto de que el colectivo les pertenece a los transexuales, pasando a un segundo plano a los homosexuales y las lesbianas. ¿Ah? Llegando al punto en el que las cabalgatas del orgullo se supone que era para visibilizar ese día como un día de demostrar que existen esas personas y que han sufrido mucho y tal. Y ahora eso, ese día ya no significa eso. Ese día lo que significa es la gente degenerada, perversa y que está mal de la azotea sale a esos días para salir desnudo, para hacer cosas degeneradas y pues para eso, para que la gente enferma se sienta como que no está enferma. Lo siento, pero así, ya me pueden criticar lo que quieran, pero esa es la realidad. Yo soy bisexual, menú variado. De la bisexual casi nunca se habla. Se nos trata un poco X. Bueno, mejor eso que el que te tengan en el punto de mira, ¿no? Yo por eso, y lo de Sweet Baby y todo eso, horrible. Mira el Concord, cómo ha salido. O muchos juegos que están metiendo muchísima mierda que no. Y luego lo del tema del vocabulario, eso de todes, de doctores, favorite, niñes. Mira, ahí lo tomas a tomar por culo. Toda esa gente que habla así, con ese vocabulario, me puede decir, no, tienes que respetar. No, no, sí, yo respeto, pero a mí no me hablas así. A tú me vienes aquí y me dices, no sé qué, es que mi juegue favorito. Y le digo, mira, hemos terminado la conversación, no quiero seguir hablando contigo. No quiero. ¿Por qué? Porque tú deberías estar en un manicomio, en una mesa, con una camisa de fuerza, rodeado de una habitación de goma espuma. ¿Vale? Y ya está. Si es que ni la Real Academia lo aprueba. Normal, ¿cómo va a aprobar eso? Aunque bueno, tarde o temprano lo va a hacer, porque el dinero mueve montañas. Y cuando reciban el suficiente dinero y la suficiente influencia, o tengan ellos la suficiente influencia como para influir, lo acabarán cambiando. En el colectivo no le gusta mucho los bi. Los heteros son más de joder que los heteros son más de joder que guapo que te guste a ambos. Bueno, más que eso es como lo de, bueno, puedes elegir, así que pues elige lo, entre comillas, normal, que se lleva pues, lo hetero. Y acuérdate lo que te conté. O sea, está peor visto, acéptalo, que una persona sea bisexual, más que sea homosexual o lesbiana. Es, vale, acuérdate lo que te dije de un podcast de dos drag queens. Que básicamente cuando hablaban del colectivo y hablaban específicamente de los gays eran como la última mierda de que no la quieren aquí. ¿Sabes lo que ya, te quiero decir? Sí, mucha prepotencia. Sí. Mira. Y eran. Yo solo sé. Yo me acuerdo hace tiempo cuando me preguntabas, por ejemplo, en plan, ¿qué opinas de los transexuales? Tal, bueno, yo los respeto, que hagan lo que quieran, tal. Mi opinión ahora ya no es eso. Y lo igual que mi opinión ha cambiado, la de mucha gente también. No trago una persona transsexual. Si has nacido hombre, eres hombre. Punto. Si has nacido mujer, eres mujer. Si quieres llorar, te vas al parque. Contratas un psicólogo, un psiquiatra y que te ayude. Pero eso de, no, voy a cortarme la pizza. Para tal, no. Mira este. Creo que es mexicano. Es un hombre mexicano. Que se hizo viral. Porque le estaban entrevistando y le preguntaban... No, entrevistando no, porque él mismo dijo en un vídeo que a raíz de eso pusieron un vídeo de la Veneno en el que él decía, a ver, yo me he visto de mujer porque me gusta, dice, porque yo me siento mujer, pero yo sé que no soy una mujer, yo soy un hombre, nací hombre y moriré hombre, pero me gusta vestirme como mujer y sentirme mujer, ¿sí? Dice, y aquí pues yo me he visto de mujer tal, pero luego cuando salgo a la calle yo voy con un hombre. Y uno puso un vídeo de la Veneno, no sé si te acuerdas. Y cuando le preguntaron, ¿tú eres una mujer? No sé qué, dice, no, dice, mujeres son mis hermanas y mi madre. Yo soy un tío. Pero voy vestida de mujer. No sé si viste ese vídeo. Vale. Esas personas sí son realistas. Son realistas. Si yo naciese y me sintiese mujer, ¿vale? Y, imagínate, me jodí y digo, joder, es que yo me siento mujer, ¿vale? ¿Cuál sería mi pensamiento? ¿Cortarme la pizza, vestirme de mujer y decir que soy mujer? No, tío, porque no lo voy a ser jamás. ¿Vale?
Si me siento mujer, pues mira, en mi casa me he visto de mujer si quiero. ¿Mm? Y si alguien me pregunta, oye, ¿eres mujer o hombre? Diría, a ver, soy un hombre. Me siento mujer, pero bueno, soy un hombre. Soy un hombre. Pero no, hoy en día no. Hoy no, me siento mujer, por lo tanto, soy mujer. No, tío, así no funciona. Porque si yo me siento un pingüino, no soy un pingüino, ¿vale? Para pingüino el de Batman. Y luego encima ahora... ¿Cómo que si eres gay? ¿Quién? Perdona, pero yo soy un hetero macho 100%, ¿eh? Dime, dime. Pues, claro, hay gente que le está echando mierda a la Veneno, que la Veneno no era nadie, no sé qué, que no era un referente, que no era un referente, tal, no sé qué. Ah, no, es una pregunta al aire. Claro, claro, al aire. Pero por lo demás, pues bueno, pues eso, hetero 100%. Vale, vamos a seguir. Dice el señor Calas, cuido muy bien de Poison. Dirigió me hizo la vida muy fácil. Nada, es que los tíos esto, o sea, los tres sospechosos van a estar diciendo todo el rato, me llevaba muy bien con él, me caía muy bien, me ayudó mucho, para eso, para que no sospechen. Pero uno de ellos es un traidor. Yo preguntarte si eres tal y si eres lo más hetero que existe. Claro, obviamente. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Ah, yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Lenny's case and my father's... Muy raro que el tío este no sepa quiénes somos. We're trying to reinvestigate... I get it. You think there might be more to the case now that if you want to go through the original files from your father's case. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you... Of course. Without them, I couldn't possibly ha... Why do you ask? We definitely can't use... Well, you see, just recently, we were attacked by a horde. So, if you hypothetically wanted to do something against... Then you think too highly of my abilities. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and removing a serial number is also not as easy as you might think. There so I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Well, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come... Hace tiempo que Thierry es el responsable de la comunicación oficial. Según él, solo alguien verdaderamente pudiente podría estar en posesión de semejante cantidad de... Bueno, es su opinión. No sabemos si está mintiendo. Here we go again, trying to crack it. Who would have... If... Paimon doesn't feel like he was... He seems good friends with Navia. Could he really be the culprit? Habla con Marcel, el tercer y último sospechoso. La mini comisión. Te noto cansa de ET. ¿Qué quiere dormir? A ver, sí, pero todavía no he terminado. ¿Quiere terminar? No. ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Por qué es un perro con pelo en la cabeza? Ya, por, bueno, por la temática de Fontaine. Hostia, returbio. Y por lo que hablabais antes, no abordo esos temas, porque ya me da mucha pereza la mentalidad de hoy en día.
A ver, yo la mentalidad que tengo es la de... Todos somos iguales. No veo bien lo de poner etiquetas. Eso de me siento tal, soy tal, tanta banderita, tanta cosa. Que cada uno se acueste con quien le salga de los huevos, siempre y cuando no afecte a otro. Que cada uno haga lo que quiera con su vida, siempre y cuando no afecte a otros. Y ya está. Básicamente. Mientras no afecte a terceros, ni lo hagas de manera dañina, puedes hacer lo que quieras. I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. Pero es único, Tommy. ¿Eso es positivo? O negativo. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the opera house. Yes, I've never Oh, you were at the opera house too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? Vale, este para mí sería el principal sospechoso. Estuvo en la ópera, por lo tanto estuvo presente cuando el otro se estaba chivando. Los otros dos no estaban presentes, por lo tanto no podían saber que el otro estaba abriendo la boca. I also witnessed your marvelous sleuthing work. To beat the Hydro Archon at her own game, on her own turf. I can already imagine everyone in Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as an Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? Yes. I was reminded of your father's case right away. Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamax. And there was also an attempt, if not for the vigilance of my partner, I Oh, you're giving us too much credit. What? Alas, it seems things are heating up again. The peace that Kallus sought so dearly will But rest assured, Navia. Poisson will always remain a safe haven for you. If anyone dares to lay their hands on you there, the confrérie of Cabrières will use Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. Do you have any new thoughts on my father's case? Ah, about that. Sorry, my age is catching up with me. So it'll take me a while to recall my mem- The confrérie was responsible for that banquet. So I was out and about the whole time, making sure things were running. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more. Sounds good. Just let me know if you ever need more. All my wealth comes from Kallus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. Y encima tiene pasta, por lo tanto pudo haberse hecho con los mecánicos. Obviamente, este para mí ahora mismo es el principal sospechoso. Claro, que también el juego te lo puede hacer ver para eso, para que sospechas ver. Obviamente. Es el director y la persona que organizó el banquete hace años. Además, siempre ha mantenido una estrecha colaboración con la cofradía. Aunque los recuerdos de lo ocurrido están algo borrosos, lo cual es también muy sospechoso, está decidido a proteger a Navia. Yo lo sé. Todos somos únicos, así que... Quería mojar, trying to crack an impossible case. If he's Navia called him uncle, so it couldn't have been him, right? Solo alguien verdaderamente pudiente podría estar en posesión de semejante cantidad de mecas. Pero claro, este también la podía dejar tirada para que sospechemos de este. Él también está presente en el banquete y puede colaborar, que no lleva consigo. A ver, a mí lo que me hace sospechar de este tío es que estuvo en la ópera. Y los otros dos no. Supuestamente. Entonces, si este estaba en la ópera, obviamente era testigo de cómo el otro empezó a chivarse. Por lo tanto, pudo activar algún mecanismo para matarlo.
Vale. Reorganiza las pistas. Empieza la inteligencia de el gran detective Tommy Lobito. ¿Estáis los dos con los de Fontaine? No, Marco, se pasó ya a Fontaine hace tiempo. Sí, sí, sí. No, no, el que está con Fontaine soy yo por eso, porque yo lo dejé hace 2 años. Entonces, como ahora ya oficialmente he vuelto a Benzin, pues sí. En vista de la situación... No me pareció que ninguno fuera el culpable. Hombre, a ver. Pero sospechoso. Bueno, voy a hacer... Hostia, Fox. Qué soez. No lo puedo entender de niño de 7 años. Pero ¿cómo puedes soltar eso? Mira. Ha salido del alma. Ya, pero es que... O sea, yo me he dado cuenta que los españoles hablando son muy soeces. Me acuerdo, yo no sé dónde lo vi, que estaban en una cita, el chico con la chica, creo. Y la chica... Sí, o cosas de esas, seguro. Y la chica se levanta y dice, bueno, vengo en un momento que voy a mear. Hostia puta, qué soez. O sea, si yo sería, voy un momento al baño, ¿sabes lo que quiero decir? Joder, es para hacer la gracia, claro, claro. Pues nada, ahora seré serio. A ver, serio, ¿no? Pero, por ejemplo, dices, voy al baño un momento, o me voy a sentar unos minutos, X, ¿sabes? Pero bueno, nada más que yo soy un galán. Yo soy... Porque no ha dicho liberada, que voy a liberar a Willy. ¿Por? No, ah, tú eres gilipollas. ¿Qué? O sea, es increíble, macho. A ver, yo lo escucho por ahí. ¡Qué asco! Me está recordando a Ida, la vieja. Sí. En un capítulo. Está en el baño y cuando sale, no me acuerdo si fue Aida, le dijo, ¿qué estabas haciendo en el baño? No sé qué, dice, me quería entrar, y la vieja madre le contesta, bueno, ten cuidado, porque lo que acabo de echar no sabía si tirar de la cadena o bautizarlo. A ver, es gracioso. Si es que lo que suelo decir, pero como estoy aquí, pues hago pájaros de barro y los echo a volar. ¿Cómo? Pues eso, que va a liberar a Willy. Ah, en fin, sin comentarios, tío, es increíble. Es que no sé, pero ¿por qué hemos acabado con este tema? No. Yo no quiero que mi canal se hable de caca. De caca. No, bueno, no quiero que se hable de caca. Que se mira todo esto, se ha llenado de caca. Y encima con un tono pijo. Sí, sí, sí. Y decía, ay, no sé qué, ha manchado toda la mesa. Está todo lleno de caca. Pero lo decía de una forma. Qué puto asco. Hostia, o sea, te imagínate, se rompe una cañería. Y en tu habitación arriba y te llena toda la cama, el escritorio, tus cómics de caca. ¿Sacarías? O sea, vamos, empezar a pegar gritos de la vecina, a la vecina. Sí, y te pondrías a llorar, obviamente. A ver. Porque claro, o sea, ¿con todo eso qué haces? No, o sea, limpiarlo y te lo quedas o lo tiras. No sabría qué hacer. Que por mucho que lo limpies, sabes que está lleno de caca. A ver, es la realidad. Ah, no, y los tengo guardados y los vuelo cuando me bajé. ¡Madre mía! ¡Hostia puta! ¡Returbio! ¿Por qué? ¡Returbio! Acabas de confesar que al niño al que secuestraste en un parque... Pero aquí.
El que te denunció y por eso fuiste a juicio, acuérdate. Pero, ¿qué Parker y qué Parker? Y si no acabaste en prisión, fue porque no encontraron a los otros 5 niños desaparecidos que tienes en el sótano metidos, ¿eh? Claro. Sí, algo mal. Sí, algo mal. Pues no sé, dímelo tú, yo no sé lo que tienes en el sótano metido. Si te digo lo que tuve que limpiar en un baño, que había un Picasso en la pared. Bueno, gente, vamos a seguir jugando, ¿vale? Vamos a seguir jugando porque me está entrando asco. Me están dando náuseas. He dormido 8 horas en 4 días. Estoy con los ojos así que parezco Piguli Rex. Y quiero seguir jugando, ¿vale? Así que se acabó el tema. Aquí no se habla más de cacas. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate anyway. Even though we didn't make a breakthrough, let's still compile. But where should we start? El móvil. Ah, you're right! Florent mentioned that Kallus probably only ended up with a gun. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that. If I had to guess, he probably received an order from the synth. So, Jacques fired the first shot? Ya, pero es que no ganaba nada con disparar. Oh? And why is that? Porque no garantizaba la seguridad de su familia. That's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission... So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the order. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the 3 suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Vale. De las 3 personas, ¿cuál de ellas puede controlar a los mechas privados? A ver, supuestamente sería el Poli, ¿no? El Thierry. Aunque el dinero lo tiene el otro. Esta pregunta tiene trampa. Pero sí, es el Poli el que podría controlarlo. Thierry, you say? It is possible that he's figured out a way to convert the pet. I didn't feel like he was lying when he was talking to us. Yeah. Had he actually tampered with... If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and... Está claro, entonces. El que tiene pasta. Uncle Marcel? My father did really trust him, and with funds from the confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. Still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been also... Wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business? It is true that he was closest to my father, but as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security. A ver, niña, así no vamos a ningún lado. Si da igual quién seleccione, siempre vas a decir, no es posible, este lleva mucho tiempo con nosotros, no es posible, esto iría en contra de sus principios. A ver. Que tiene que ser por lógica uno de los 3. No puedes estar cubriéndolos. No te da nada, no ha sido ninguno, ¿eh? ¿No? So you're saying he's too broke to afford a mecha army? Exactly. He can't. And even if he could, who could it be? Creo que. Hostia. Pedanas que elegir sí o sí. A ver, es que el máximo sospechoso para mí es este, tío. ¿Pero por qué me salen anuncios en francés?
Eso es que has visto cosas en Francia, o sea, de Francia, ¿eh? Si tienes las cookies estas, los anuncios que te muestran es según el contenido que buscas, ¿ves? Todavía me acuerdo uno que puso un post que dijo, ¿eh? A mí me ha salido uno de condones. El anuncio, ¿sabes? Me acuerdo uno que puso un post que dijo, gente, ayuda, no sé qué. Es que cada vez que entro en la web no paran de salirme anuncios de teta. O algo así era. Y entonces uno le contesta, la web no te enseña esos anuncios. Dice, según lo que has buscado, esos anuncios te aparecen. Dice, porque a mí me aparece X, porque he buscado X. ¡Qué brillante fue! Yo cosas en francés no vi. Pues no sé. Yo sé que más de una vez hemos hablado de algún tema, de algún producto o algo, y ese mismo día o al día siguiente aparecen anuncios sobre él. Me lo encuentro. A ti también te ha pasado, ¿no? Sí, sí. No se escuchan, o sea... Así que ya saben todas mis parafilias, todas mis... gustos sexuales. Que son muy turbios. Así que nada, ya saben que me ponen mucho el electrodoméstico. Y que tengo una relación amorosa con la lavadora. Cuando digo relación amorosa, pues a ver. Con la forma de... ¿El qué, el qué? Con la forma de, pues eso, de... Sí, la de un dragón, no te fumas. Anuncios sí. De Durex de 10. Hostia, espérate. ¿Has visto lo que quieren hacer en Madrid? La Ayuso quiere meter a los chicos de primero y segundo de la ESO en primaria. O sea, que todavía no vayan al instituto, que la primera y segunda de la ESO se estudia en los colegios de primaria. Según ella, porque los niños de 12, 13, 14 años son todavía muy jóvenes para estar conviviendo con los de 17 años. Pero esa tía sabe lo que va a hacer. ¿Vas a meter a chavales de 13 y 14 años con niños de 7, 8 años? Mira, la de abuso y violaciones que va a haber, no lo quieren ni saber. Esa tía es chalada. Y se nota que no ha sido un niño en su vida. Porque sinceramente los niños empiezan a experimentar precisamente a partir de los 12, 13 años. Sobre todo a partir de los 13. A partir de los 13, 14. A partir de los 13. No sé. La que se va a liar... Si te salen anuncios de Durex, Marcos, es que vas mucho a... Es que ves mucho... Vamos, que ve todo el tiempo por mí. Sí, mi DNI de este de paja lo tengo agotado. Hostia, tío, el pajaporte. Eso, el pajaporte. No tiene sentido. ¿Te imaginas? Hola, buenas. ¿Viene a renovar el DNI? No, disculpe. Tome. Es que se me ha acabado la cartilla de las pajas. Vengo a renovarlo. ¿Me lo puede renovar, señor? Sí, claro que sí. Aquí se lo renuevo. Tome. Ya tiene aquí otra vez. 30 pajas para este mes. Pues muchas gracias. Pues voy a ir ahora, que tengo que aprovecharlo. Es que, tío, es que parece un mundo distópico. No sé. España es un país de risa. Un país de payasos. Bueno. Tengo que seleccionar un sospechoso. Mi mayor sospechoso es este tío. Tiene el dinero. Estuvo en la ópera. Y es muy feo. Así que... Creo que eso es vital. You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious. Sí, claro, te lo he dicho yo, niña. No te cuelgues la medalla. Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three. Malus has always been very reliable. And his judgment of others' trustworthiness has been the suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecca to assassinate him. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Vamos a ver si así ligas con la funcionaria. Lo dudo. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky.
But we need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Araneas just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Ya van a juzgar al Tartas. What? Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances, Kate. Wait, how? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Claro, si acusan al Tartas de ser el causante de los asesinatos y todo eso, efectivamente ya dejan de investigar. Y por tanto, el verdadero culpable se libra. ¿Qué peso me quité de encima? ¿Y eso? ¿Por lo de la pasaporte? ¿Qué pasará renovado? Right, because they'll think they've already found the culprit. Yeah, and it'll be a lot harder than to clear Mr. Callis's name. I understand. Huh? Split up? What do you mean? Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Araneas, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I won't have any chance of making that charge stick though, unless we find more evidence. It'll be up. We'll help you, just like you helped us in Lenny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malus, Silver. When did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope that your confidence will be bolstered. Thank you so much. See you then. Análisis del sospechoso. Tras poner en común la información obtenida y lo averiguado previamente, la hipótesis es que Marcel es la única persona que podría poseer tal cantidad de mecas y hacer negocios con Sinte sin dejar en pista. Qué guapo es tener a Grio y tener que ir a ver con Grio. Tú también lo tienes. Joder, macho, lo tiene todo el mundo. Tú también lo tienes, ¿no? El de hielo, sí. Los follan a todos, hijos de la grandísima fruta. Cabrones. Sí, pero no lo tengo. ¡Ay, un José! Stabilize. Ya está roto este, ¿no? ¿Te mueves? Acá hay otro. Pero... No, pero ¿dónde vas? Vale. Vete para allá. Que te dan a ti que lo haces cual perra. Uf, muy rico. Ay, y no hay nada mejor que tener un apoyo. Digo, colocar el núcleo hidro. Esto.
Vale. There's a lot of treasure here. ¿Ha visto cómo va Linay? Va rollo fanboy, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. No me hace mucha gracia cómo va vestido, pero bueno. Básicamente. No, my sword. Body and mind. Me falta un pose. ¿Dónde está el otro fantasmita? No, espera, falta. Sí, sí, falta uno, tío. No lo veo. Treasure hunting, a valiant endeavor. Hostia, 32, ¿qué coño? Una hidropolla. If there's any I'll take them. Ay, ya me llevo acá.
Vamos a la misión. ¿Qué coño es eso? ¿Dónde coño está el otro fantasma, tío? ¡No! Pero, ¿por qué la has quitado? Rain outlines your fate. ¿Por qué lo quita? ¿El que quita? ¡Hostia, puta! Ponte a caza. Ya. Yeah. No, sí. Los personajes no te facilitan la exploración. Chúpame la polla. Mentiroso. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Vale. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Sabes lo que quiere que haga? Que me vaya a la misión. También. Qué mal hablada eres. Quédate. Come las pelotitas. Según Marco, las tengo muy ricas. ¿A que sí? Sí. Es un lindo come huevos. Me gusta más tus poquitos, pero bueno. Malusa's info. The ship production base is underwater. Si me duele el culo. Está pasando antes con la follada, tío. Se tiene que pasar más despacio. Me has roto la mano, macho. No puedo evitarlo. Soy una sirena, un sirenito. Con un lindo culito. No puedo pegar. No sé qué estoy haciendo, pero toma. Ey, sufre, cabrón. ¿Balas cuál? Mis pelotas, te las puedes comer si quieres. Te las dejo para ti. Para que veas lo buena persona que soy. No te voy a cobrar porque me las comas. Esta es la entrada que lleva a la base de Synth Production. Seguro no se ve fuera de orden. Estás right. Un lugar importante como este es bound to have a ton vale, of protective. Que alguien me explique por qué la comida de emergencia está hablando debajo del agua. La lógica, ¿cuándo se fue? A la verga. No le busque lógica. Que no tiene sentido. Pero si te comen ya no tienes. Voy a ignorar ese último comentario que no tiene sentido. Porque eso no es así.
O sea, Malcolm me lo comió muchas veces y lo sigo teniendo. Y duro. Lo de que el agua se caliente en menos de media hora. Ya. Yo me voy a ir ya, ¿vale? No, no me dejes solo. No, no te vayas. No me dejes solo. Me da miedo la oscuridad. ¿Algo más? No, no te vayas. Yo quiero estar contigo. No me dejes. Ay, Sansolico. Ah, que estabas igual. Encima de que me rebajo. Puto. Pero si no he dicho nada. Nada, flush. Hala, fuera. Esta es tu cama. ¿Pero qué? Como tú puedas dormir. Y de, sí, pero tampoco es que duerma a gusto. Pues nada, nos cambiamos. ¿Qué te iba a decir? ¿Te vienes aquí a dormir con las cucas? No te importa que te encuentres una encima de tu cuerpo, ¿verdad? No pasa nada. Ay. Lo he dicho, ¿no? Como tú puedas dormir. ¿Listo? Restriégame que tienes cama. Y puedas dormir. No te restigo nada, ni. Me la estás restregando, ¿ya está? No te lo restrego. No te descansas. Yo seguiré aquí, con los ojos achinados, lleno de café, lleno de lo que no es café, y aguantando sin dormir. Nada, tú no te sientas mal, no es tu culpa. Ay. Pero comer es una cosa, chupar es otra, ¿no? ¿Qué respondo a eso, tío? Te respondo que no sea con un escopetazo. ¿Qué pasa con tu cama? Pues que hace unos 4 días desperté por segunda vez con una cucaracha en mi cama, pero esta vez en vez de estar en la parte de los pies estaba en la parte de donde está el pecho y encima era enorme. Y en estos 4 días, las pocas veces que he podido dormir han sido a la media hora, a los 40 minutos, despertándome, corriendo, levantándome, pensando que hay una. Así que llevo 4 días de mierda, en las que no he dormido nada, en las que hoy por la mañana tengo clase y no voy a ir. No voy a ir, no estoy yo para ir. Porque, de hecho, es que si voy... Te voy a ser sincero, si voy es para tumbarme en la mesa y dormir. No, literal, como la profesora me diga, oye, que te estás durmiendo, no sé qué, mira, profesora. Llevo una semana de mierda. Así luego que le explicas el problema y ya está. No le dices eso, Liden, es que tenía un problema. No puedo hacer ninguna coña, qué feo todo, qué coña. Qué putada de la cama. Sí. De hecho, la saqué de mi habitación porque ya no quiero dormir aquí. Es que no puedo. No puedo dormir aquí. Es un asco todo. Es un bloque lleno de humedad, de cucarachas. Y estoy maldito. Es que no sé, es que no hay nada peor allá a no poder dormir tranquilo. O sea, hace un mes y medio así, desde que pasó lo de que encontré la primera en la cama, mientras dormía, yo ya no dormía 5 o 6 horas seguidas. Me despertaba de vez en cuando sobresalté y me levantaba corriendo para mirar. Estuve así casi un mes. Ya se me había quitado. Pues nada, otra vez. Pero es que ahora es peor. O sea, ha habido momentos en los que he intentado dormir porque no aguanto más. Y a los 10 minutos me despierto. Sobresaltado. Así que... A ver, tienes que intentar relajarte un poco. No te puedes relajar en esta habitación. Ya en esta habitación no. El problema es que no tengo otro sitio donde dormir, ¿no? No se puede. Ya intenté dormir en el sofá del salón, pero... El mismo día, mientras cogía el sueño, se estaba liando. Y ya lo que hice fue coger y me levanté y dije, mira, es que no se puede, no se puede. No tengo derecho a dormir. Ya está. Pero es que tienes que dormir, porque si no te vas a enfermar. Lo de comer es aire a la coña, pero nada, cómeme los huevos. Ah, sí, cómemelos. Cuando quieras. Ya te digo, Zos, una vez que me los comas los huevos, no vas a poder pasar sin ellos. O sea, los vas a disfrutar. Mis huevos son disfrutones. ¿Por qué te ríes? Es que me ha hecho gracia eso. Pero bueno. En fin,
Hablamos un día de esto. No, un día de esto, no, luego. Aunque luego tengo que ir a hacer una cosa. Es que. Ah, vale. Qué puto. ¿Qué? ¿No voy a decir yo que no? Ah, bueno, ¿y qué pasa? Ah, o sea, que la acepta. Bien ricos que están. Y esos culos. ¡Qué que tienen. Puto! O sea, ¡qué puto! A ver, ¿qué pasa? Vale, pues hablamos luego. Te descansa, vale, puta. Puto. Hasta luego, puto. Aquí está. Nada, que seguro que eso es una selva. ¿Eh? Pero si yo soy la empiña. O sea, yo no tengo nada. ¿Qué selva? ¿Me estás tratando de osito? ¿Me estás tratando de oso? Y si fuese así, ya te digo yo que me lo quitaría todo. Qué puto asco, no, 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 qué asco. Horrible, ¿no? De oso de furro. El caso es lo mismo, ¿no? Pero yo no tengo nada. El único pelo que tengo es en la cabeza. Vale, es un segundo. Seguro que es un sitio tan importante y todo tipo de mecanismos y medidas. Navi is probably arguing up a storm right now to stall for us. Tampoco barba era, de cierto. Claro, no me gusta. Y para lo poco que me sale yo, me lo quito todo. It would appear that I must repeat my question again. Miss, do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system or the reason why I'm being charged with something I've never even heard. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear the... In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist, Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Hey! Don't you understand? You're currently the prime... Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat... No. I meant. Alas, it would appear that communication with the defendant is go- In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this- That case had nothing to do with him! You've got the wrong man! Sí, se te ve más niña. A mí me sale mucha barba. Tener cada dos días que afeitarme. Hostia. Cada dos días. Duro, ¿eh? Yo lo hago una vez a la semana y porque me gusta estar rasuradito. Y seguir aparentando ser un adolescente. Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui Harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior, but that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointlessly? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue, and if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent. Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge? That person is... Hostia, que tengo que elegir. A mí lo peor es los que me salen por la nuez. Y por parte del cuello. ¿Y por qué son los peores? Vale. Análisis del sospechoso. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Huh? What Confrérie? Never. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge, and if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Yes,
In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he... Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies, sir. It all just happened so quickly. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and... Very well. In that case, since both sides have now arrived... I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the series. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember, both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. Pero son los que más molestan. En el cuello. A mí nunca me ha salido en el cuello nada. Me quité años de encima. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big... Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. Vale, vamos a ello. Sí, más o menos. Refuta los sucesos que no pueden ser ciertos con la ayuda de las pruebas. Vale. Sí, lo mismo que en el anterior caso. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrerie of Cabrières. During the banquet, all attending guests heard two gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. These are the known facts about the case. Es que claro, encima el tío hizo un banquete. ¿Cómo sé yo que no lo envenenó ahí? En plan imberbe, sin ofender. No, no, si no me ofende. El que quería matar a alguien no era nada, sí, no. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my... After that, the true culprit turned the third person into water. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. Bueno, yo me estoy quedando calvo. Lo único que me quedaría de pelo sería la barba. Pues mi recomendación es que te rapes. O sea, nada, es como mucha gente que... se acompleja y se pone gorra o intenta ponerse peluquín.
Vamos a seguir. Lo primero es aceptarlo. Así seré un calvo cañón. A ver, si yo llegase a pasar. Si a mí me llegase a pasar, obviamente, a ver. Yo no te voy a mentir. Yo lloraría. No sé cuánto tiempo. No sé si yo, durante días, semanas o meses. Me desahogaría. Me sentiría lo peor. X, ¿vale? Una vez que ya pues haya desahogado toda. Pues eso, ¿no? Yo me raparía. Me rapo y ya está. Mi pelo es liso. Me lo corto, ¿no? No. En mi pera, o sea, en mi infancia lo llevaba más bien corto, preadolescencia también, tal. Pero te has dejado melena, básicamente. ¿Por qué? Porque tengo ese miedo, ese temor de que con los años van pasando los años, ¿vale? Y por lógica, desgraciadamente el hombre suele quedarse calvo, a no ser que tenga buenos genes y tenga suerte. Entonces yo quiero sentir, al menos, que se siente tener el pelo largo. No sé si me explico. Y me lo gustaría dejar a lo... Este del Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? A lo... El rey. Aragorn. Pues la familia de Dan son de tener mucho pelo, pero yo no. A ver, a mí sí me dijeron que según las canas... O sea, si te salen canas, eres menos propenso a quedarte calvo. ¿A ti te salieron canas? However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. Pero en la cabeza no, ¿no? Vale. Vamos a empezar.